Gracias por sus mensajitos. Un beso para todos. Gracias por participar y colaborar con nosotros en cada mañana. Ahora sí, vámonos de lleno al tema. Y es que es un tema muy común, porque de repente conocemos a muchas personas o nosotros mismos tenemos una mala o poca visión. ¿A qué se debe? ¿A qué edad aparece? Bueno, algunos por cierta edad ya perdemos un poquito la vista para leer y para ver de lejos, pero bueno, para eso está nuestro especialista, el doctor Julio César Riestra, cirujano, oftalmólogo, quien precisamente nos va a platicar sobre este tema. Doc, que es muy común, ¿no? Sí. Así bienvenido. Es. Bienvenido, Doc. Muchas gracias. A ver, ¿por qué se pierde la visión? Bueno, más común. Hay muchas causas de pérdida de visión. De las principales es cuando se presentan las cataratas. Uh-huh. Las cataratas es un padecimiento que generalmente se presenta en personas mayores de edad. Sin embargo, también está presente en niños. También es una de las principales causas de ceguera en niños. Mira, yo eso no sabía ni. Y es reversible, entonces es importante porque eso se opera, se pone un lente intraocular y se corrige. Hay otras causas que son un poquito más difíciles de tratar porque pues, tienen daño ya irreversible, como lo es el glaucoma, que pues, mucha gente conoce o sabe o ha escuchado del glaucoma, pero no sabe realmente lo que es. Y bueno, pues en general es un daño al nervio óptico, y el nervio óptico es el cablecito que va al cerebro. Doc, ¿esa es la que se va perdiendo la periferia de la vista? Así es. Ahora, existe la miopía, bueno, lo que yo conozco, la miopía y el astigmatismo, que son... ¿Cuáles son o qué características tiene ese tipo de visión? Ok, sí, la miopía, la hipermetropía, hipermetropía y el astigmatismo son las causas de disminución de la visión también más frecuentes y que también son reversibles en la mayoría de los casos. La miopía es aquel paciente o aquella persona que no ve bien de lejos. No ve bien. Miopía. Ajá, no ven bien de lejos, pero ven bien de cerca, dependiendo también del grado de la miopía, pero ven bien de cerca. Claro. El hipermétrope es aquel que no ve bien de cerca y ve más o menos bien de lejos, siempre y cuando también sea una hipermetropía no muy alta. No muy alta. Y el astigmatismo son esas personas que no ven bien en ninguna distancia, porque la córnea tiene diferentes desniveles y pues bueno, el astigmatismo hace que uno vea feo. Doctor, a ver, ¿y qué pasa si de repente ya detectaste que algo no está bien con tu vista? Porque de repente a mí me ha pasado, digo, ay, no pasa nada, creo que todavía puedo sobrellevar estos pequeños cambios que siento que estoy teniendo en mi vista, pero si no me atiendo, ¿avanza? ¿Qué es lo que pasa? ¿Avanza? ¿De qué manera? Sí, en general avanzan, y el tema de lo que les estaba platicando de la reversibilidad o irreversibilidad es algo muy importante, porque cuando uno permite que avancen estos problemas, la gente en general o los pacientes no saben si es un problema que va a ser tratable o que ya están perdiendo esa visión y va a ser de manera permanente. Entonces es algo importante que en cuanto la persona sienta que no está viendo bien, acuda a su médico, oftalmólogo. Y aparte, también la revisión anual es algo importantísimo, porque ahí se detectan todos los padecimientos que a veces uno no se da cuenta hasta que ya es muy tarde. Y que no lo hacemos. Ahora, como padres de familia, luego de repente a los hijos de, ya me sacaste malas calificaciones, es que no estás poniendo atención, es que muchas veces puede ser por mala visión y es heredable. Yo te preguntaba, o sea, ¿se hereda? ¿Y a los niños a partir de qué edad es bueno hacerles este tipo de estudios? Pues para que empiecen desde muy chiquitos a lo mejor a usar sus lentes y quizá el daño pues no avance, ¿no? Claro. Lo ideal es revisarlos desde que nacen. Hay un tamiz visual neonatal que se hace cuando al nacimiento y uno ya identifica ciertos detalles. Posteriormente, también una vez al año, como mínimo, y después, antes de que entren a la escuela, porque precisamente se detectan esos defectos refractivos que les puede condicionar que no tengan buenas calificaciones, un buen desempeño escolar. Y eso es por una mala visión. Sí, totalmente. Y el niño no se va a quejar. Y se hereda. Ajá, aparte digo, mis dos hijos necesitaron lentes de muy pequeñitos. Las mías también. Ajá. Y nosotros lo detectamos porque, digo, André un poquito más grande, pero Carlos desde los, que yo me acuerdo, creo que tenía como 5 años. Sí. Y hacía su tarea, o sea, estaba aquí en el escritorio y aquí. Ah, sí, estaba yo, mía. Ah, caray, ¿cómo, o sea, ¿cómo es posible? Pues, ¿sabes qué? Pasa la cuenta, la tele. Y ahí nos dimos cuenta, ¿no? Y, oye, a ver, sepárate. Sí, claro.
y de repente pues me o decía, hacen mucho es, esto también, ¿verdad? Exacto. Hacen es que mucho. No veo bien y no, bueno, pues ya desde los 5 años ya tenía sus lentes, ¿no? Pero por eso lo detectamos. Un pequeñito que empiece a usar desde chiquito lentes, ¿ya ese diagnóstico ya lo tienen de por vida? O sea, de que siempre vayan a necesitar a lo mejor solamente cambiar la graduación, pero ya, ¿se quedan así o pueden también tener remedio a lo mejor por medio de la operación de los ojos? Generalmente sí es un padecimiento que ya llega para quedarse y en general también se puede operar, pero la cirugía tiene que ser ya cuando hay una estabilidad refractiva, o sea que el paciente ya no le está cambiando su graduación, por lo menos en el último año, y que cumplan por lo menos 18 años de edad. Ah, ok. Okay. Hay personas que son candidatas a operación y otras que no son candidatos. ¿Cuál sería como la diferencia para que se pueda realizar esta operación en ciertas personas? Bueno, el hecho de que un paciente sea candidato no tiene que ver principalmente con características específicas de su ojo. Uh-huh. En general, por ejemplo, de la córnea. Primero, para poder operar a un paciente de cirugía refractiva, para quitarles los lentes, lo primero es que todas las estructuras estén sanas. O sea, está el defecto refractivo, pero que esté sano el cristalino, que esté sana la retina y todo eso. Y en especial la córnea, pero la córnea ya hacemos una tomografía óptica, por ejemplo. Para ver si es operable o no. Exactamente. ¿O clínicamente nosotros ya sabemos si es operable o no, pero hay que evidenciarlo, pues hay que ver ese grosor de la córnea, que el astigmatismo, el moño astigmático esté bonito, uh-huh. Hay ciertos patrones que nosotros buscamos, que las caras de la córnea estén sanas, y si es así, el paciente se puede operar. Y tiene muy buenos resultados. ¿Cómo se opera? ¿Con láser? Sí. Es que es una maravilla. Hablando de operaciones y cirugías en los ojos, a ver, doctor, sácanos de una duda, porque mucha gente dice que sí se puede y que no se puede. A los que tenemos la famosa vista cansada, que no podemos ver o leer de cerca, obviamente, dicen que sí es operable y otros dicen que no. Sácanos, por favor, de esta duda. Bueno, aquí hay una discrepancia entre opiniones porque la tecnología que ha salido recientemente, o por lo menos en los últimos 10 años, ya nos permite operar a los pacientes con vista cansada. La vista cansada es presbicia. Okay. Y eso hace, el cristalino se va haciendo más durito, va Ajá. perdiendo su elasticidad y es donde se forman las cataratas, en el cristalino. Y al perder esa elasticidad, ya no enfoca el paciente Ajá. de cerca. Entonces va empezando a alejar las cosas hasta que ya no te alcanza. Así andamos manejando sí, la bichona aquí en este programa. Hasta que ya no te alcanza el brazo. Ajá. Y bueno, en ese eso sí se puede resolver. Sin embargo, hay ciertos detalles. Los pacientes tienen que ser muy buenos candidatos para poderles colocar. Okay. ¿Es el intraocular? Se puede hacer la colocación de un lente intraocular multifocal o trifocal para poder ver de cerca. Y se puede hacer también una técnica con láser que se llama una micromonovisión, que es el ojo no dominante, lo miopizas un poquito, le pones un poquito de miopía, deliberadamente vas a penalizar la visión lejana de ese paciente del ojo no dominante, entonces no se va a dar cuenta, porque el otro va a estar bien. Okay. Pero lo penalizas un poquito y el paciente ya ve de cerca. Pero ahí nomás compras tiempo, compras 5 o 10 años, a veces un poquito más, o el lente intraocular que ya es definitivo. Pero hay que cumplir ciertas características específicas para poder hacerlo. No. Mira, bueno, pues ahí está. A lo mejor eres candidato. Disipada las dudas. Puede ser. Hay que checarnos nuestra visión, eso es bien importante. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y vamos a ver qué hay en la web.